Municipalidad de Flores Petén. Estamos ya en vivo, lo prometido es deuda, señores, y esta noche nos encontramos en compañía de Paradise Reggae Band. Me encuentro al lado de Tony Man, nos estábamos comentando de que se encontraban un grupo de tres hermanos. Ellos fundaron el grupo de Paradise Reggae Band y tenemos mucha historia que contarles a ustedes que están en casita y tenemos muchas sorpresas para ustedes en el transcurso de la transmisión. Así que podemos compartir esta transmisión, compartamos a todas las personas para que lleguen a más visitas, para que todos en esta noche podamos alegrarnos con Paradise Reggae Band. Como parte de nuestra agenda cultural virtual, hemos traído más sorpresas para ustedes, promovido siempre por la Municipalidad de Flores, en nombre de nuestra señora alcaldesa Mayra Altán y Honorable Corporación Municipal, les traemos esta noche para todos ustedes Paradise Reggae Band. Iniciamos. Claro que sí, vamos a iniciar entonces con un poco de música. Estamos contentos de traerle un poquito de reggae music guatemalteco, petenero para todos ustedes. Muchas gracias a la Municipalidad de Flores por darnos la oportunidad de estar aquí y, por supuesto, apoyar el talento petenero. Nosotros vamos con un poquito de música, entonces. A pesar de tus defectos, te quiero así. Con tu figura en el espejo, te quiero así. La mirada de tus ojitos tiernos llevan hasta ti. Yo te quiero así, así, así. Cuando ríes, cuando lloras, cuando juegas, cuando cantas, y me haces soñar. Un sueño hecho realidad que nunca terminará. Yo no quiero despertar y si mi realidad no está. Yo no quiero despertar.
si en mi realidad no estás. Yo te quiero así, así, así. Cuando ríes, cuando lloras, y cuando juegas, cuando cantas, y me haces soñar. Un sueño hecho realidad que nunca terminará. Yo no quiero despertar. Y si en mi realidad no estás, yo no quiero despertar. Y si en mi realidad no estás, yo no quiero despertar. Si en mi realidad no estás. Y si en mi realidad no estás. Ok, seguimos entonces. Queremos agradecer a toda la banda que ya está conectada. Queremos agradecerle todo su apoyo, todos los mensajes que nos mandan, que nos envían de apoyo ante esta situación y pues por estar un poquito parados en la música, no solo nosotros, sino pues todas las bandas peteneras. Y nomás decirle que mucha fuerza, familia musical, mucha fuerza, que seguro que vamos a salir de esta y se van a venir muchas, pero muchas cosas buenas. Vamos a continuar entonces. Saludos a toda la bandona que está conectada en Facebook. Lili Escobar, José Eduardo, Cano, buenísima onda. Gracias, gracias. Por ahí vamos a ir complaciendo, claro que sí. ¡Ah! ¡Yo! ¡Oh, no, no, no! ¡Ay, ay, ay, ay! Anoche salí con una mujer, de esas que nunca se olvidan. Anoche salí con esa mujer, de esas que nunca se olvidan. No, no, why, why. Y no pude dormir. Why, why. Y no pude dormir. Yo creí que ya todo, que todo era el final. Que ya nadie podía hacerme sentir igual. No, no, por suerte amigos, yo me equivoqué. Pero quedan muchas, pero muchas cosas por recorrer, dice. Me late, del corazón. Tengo taquicardia, así señor. Me late, del corazón. Tengo taquicardia, así señor. No, no, hay pulso, hay pulso. Oh, no, 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 hay pulso, hay pulso. Oh, no, 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 hay pulso. Oh, no, 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 hay pulso, hay pulso. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Reggae music time, dice. Anoche salí con esa mujer que me hizo ver las estrellas. Anoche salí con esa mujer que me sacó del planeta. No, no, why, why. Y no pude dormir. Why, why. Y no pude dormir. Yo creí que ya todo, que todo era el final. Que ya nadie podía hacerme sentir igual. No, no, por suerte amigos, yo me equivoqué. Todavía me queda mucho, mucho por... Me late, del corazón. Tengo taquicardia, así señor. Me late del corazón. Tengo taquicardia, así señor. No, no, hay pulso, hay pulso. Oh, no, 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 hay pulso, hay pulso. Oh, no, 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 hay pulso, no, hay pulso, no. Oh, no, 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 hay pulso, hay pulso. Oh, no, 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 no. Anoche salí con esa mujer que me hizo ver las estrellas. Anoche salí con esa mujer que me sacó del planeta. No, no, why, why. Y no pude dormir. Why, why. Y no pude dormir. Yo creí que ya todo, que todo era el final. Que ya nadie podía hacerme sentir igual. No, no, por suerte amigos, yo me equivoqué. Todavía me queda mucho, mucho por... Me late del corazón. Tengo taquicardia, así señor. Me late del
seguimos con buena música para todos ustedes, llevando un poquito de reggae music hasta sus casitas, hasta sus hogares. Nosotros estamos muy contentos de estar aquí, de esta invitación que nos hagan, de llevarle nuestra música en estos momentos tan difíciles. Para nosotros es un placer. Seguimos entonces con más música. Saludos a toda la banda, Julián Quichán por ahí, José Fran Sánchez, Ivonne Soto, buenísima onda. Seguimos entonces, Ronnie Carrillo, buenísima onda, parte de la familia paradisíaca también. Seguimos entonces a toda la banda de San Andrés, a la banda de San José, a nuestra gente de San Franciscana, que seguramente también nos está viendo. Buenísima onda por todo el apoyo que nos dan, a todas las personas que nos escriben a la página Paradise Reggae Band Guatemala. Y nos dan esos mensajes de fuerza, de aliento ante esta situación, como le repito, tan difícil para nosotros los que vivimos de este camino de la música. Buenísima onda. Seguimos entonces con más. Nos vamos con esta rolita que se viene por ahí, que suena más o menos así. Un poquito del mensaje. Un poquito de ese mensaje para que llegue a los que den hasta donde tenga que llegar. Reggae time. Esto dicen las noticias, esa es la realidad. Oyen los periódicos las noticias de siempre. Muerte y destrucción desde enero hasta diciembre. ¿Cuántos muertos más soportará la humanidad? No hay más tranquilidad, ni siquiera en para todos ustedes. Saludos en casita, llevando nuestra música a todos sus hogares. Buenísima onda. Saludos a Luma Vergues, saludos hasta San Andrés Petén,
a Dani García, a Mr. Brian San Panchín. Buenísima onda toda la banda. Buenísima onda por todo el apoyo. Gracias, gracias. Gracias a la Municipalidad de Flores también por darme la oportunidad de estar aquí. Gracias a todos también. Mandarle un saludo a los demás integrantes de la banda que por la situación no pueden estar con nosotros, pero que sabemos es que de una u otra forma pues nos acompañan. Así que seguimos entonces con música, con más música. Seguimos. Yo planto, comienza el día y levanto los frutos que nos dan la luz del sol. Autocultivo es mi propuesta en camino para lograr real independencia. Yo planto, los frutos que nos dan la luz del sol. Autocultivo es mi propuesta en camino para lograr real independencia. Un poquito de mensaje a los agricultores de maíz, de verdura, de fruta, de todo, todo tipo. Yeah. Hey, the music. Get up, stand up, oh. Stand up for your rights, stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Yeah. Stand up, stand up for your rights, stand up for your rights, stand up, don't give up to fight. Fumar la ganja de verdad no es un crimen, son perseguidos sin extinción. Destruida mi puerta y desdostada mi puerta, llevado a la cárcel sin razón. Solo 7 plantitas había en mi jardín, le explica al oficial en la guardia. Él se reía y me ponía las esposas mientras decía: oye Tony, esto no es Jamaica. 4 días, 5 noches me pasé encarcelado, tendiendo en grande injusticia. Rogué allá fuera a mi abogado mientras cantaba a la libertad de la que me... Es que yo no quiero comprar, yo solo quiero cultivarse, descansar de la tranza, para gozar la distancia de la constante cadena y del infierno la cena. Y solo gastar mi tiempo viendo cómo de la tierra crece mi alimento. Oh, no, no. Cultiva tu mente y la tierra, cultiva tu mente y la tierra, cultiva, sigo yo, pulo. Yo canto porque yo quiero mucha inspiración, yo canto porque esa es mi misión. Yo fumo marihuana para combatir la depresión, yo esa mi bandera grita. Yo canto, comienza el día y levanto los frutos que nos da la luz del sol. Autocultivo es mi propuesta en camino para lograr real independencia. Yo planto, los frutos que nos da la luz del sol. Autocultivo es mi propuesta en camino para lograr real independencia. Sí, señor.
cultiva libertad, pues es un bien superior. Haz que en la vida en este mundo crezca agricultura, rasta, planta perfectamente. Regen la matita cuando es de mañanita, como hacía y se Salomón a la tierra. Digo una plegaria porque siempre es necesaria, y a la pacha ama hago una ofrenda. Liberación, radicales de imán, deje que prenden incienso sensayo y regresar al suelo humano en su esencia, para generar un nuevo estado de conciencia. En este mundo encadenado que se vive, y cada quien sea al final quien decide. Liberación, radicales de imán, deje que prenden incienso sensayo. Liberación, radical es mi canción, deje que prenden incienso sensayo. Yo canto, hey, yeah, frutos que no dan la luz del sol. Autocultivo es mi propuesta en camino para lograr real independencia. Yo canto, hey, yeah, los frutos que no dan la luz del sol. Autocultivo es mi propuesta en camino para lograr real independencia. Seguimos con más música para todos ustedes, buenísima onda. Este concierto nosotros queremos dedicárselo a un gran amigo que hace algunos días atrás pues falleció, y fue parte de nuestra familia, fue parte de los inicios de Paradise Reggae Band, y pues nunca faltó a ningún Reggae Fest, siempre estuvo con nosotros de una u otra forma, y se lo dedicamos a don Julio Sosa. Whoa!
el amor se cae, todo alrededor se cae. Oh, no, 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 no. Y si el amor se cae, todo alrededor se cae, se cae. Saludos para Doris Montejo, para Juanfran Sánchez, para el amigo Mingo Vázquez y a toda la banda de Black River. Saludos para David Colocho, que está por ahí, dice, saludando. Buenísima onda. Para Abel Gregorio, buenísima onda. Saludos, 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 hermano. Luz Lávina, ¿cómo es? Luz Lávina, buenísima onda. Aurorita Pinelo, saludos, saludos hasta casita, que se la estén pasando muy bien en este Reggae Live para todos ustedes, este vivo que le vamos hasta su casa, que la municipalidad la lleva hasta su casa. Saludos. Marco, para Marco, saludos. Saludos para el Hugo Roots. Jonathan Penado, saludos, buenísima onda, hermano. Y saludos también muy especiales a todos los que están pasando por esta situación, que están en cuarentenados. Saludos hasta casita, que se la estén pasando muy bien. Y decirles, hermanos, que tengan fuerza, que todo esto, que vamos a salir de todo esto. Saludos, saludos. Vamos entonces con más música. Elvia Sosa, saludos a nuestra familia, saludos a mi madrecita, que también seguramente nos está viendo por ahí, a mi esposa, a las esposas de cada uno de nosotros, a la novia de Iu. Bueno, nos vamos entonces. Vámonos. Ay, para los que han sufrido con amor, dice... Ya sabes cómo actuar para envenenar este sentimiento que está en mi corazón y que es mi pasión, porque es fascinante. Siempre es un invento, un chantaje para evitarme. Odio siempre que me buscas para hacer el amor. Oh, oh, oh. Pero sabes que yo me cansé y me he dado cuenta que esto ya no puede ser. Oh, no, 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 no. Sabes que esto ya no puede ser. Para luego
busca otro juguete. Claro que sí, un saludo bien especial a Marco Romanelli, dice por ahí, hasta Canadá, de su amor de flores, dice. Vamos a seguir entonces. Saludos para Maynor Góngaro, por supuesto, que fue el que nos regaló esta letra maravillosa para los enamorados. Seguimos entonces. Wow. Come on, baby. Esa luz que ilumina en otro lugar. Y si en tu casa no hay respuesta, en la calle es otra apuesta. El engaño y la mentira te puede atrapar. Y la receta que se recomienda, una dosis de armonía y de conciencia para tomar. Hay mucha tristeza que duele, mucha ignorancia, altos niveles, millones de soledades que se juntan, miradas que no descan y que apuntan. Una dosis de armonía aleja tu mente de la mentira, presiones e histeria te contaminen. La receta es simple, y aunque digan el reggae es belleza, no monotonía. Whoa, whoa, whoa. Con una dosis de conciencia, filosofía sabia sobre la vida, injusticia y hambre, no me equivoco. Reconocerse es curarse un poco. Whoa, yo. Conocerse es curarse un poco. Voy yo. Seguimos entonces, seguimos. Creo que tenemos una pequeña intervención por ahí. Gracias a toda la banda. Karin Segura. A toda la banda, Alejandro. Alejandro Mutz. Mutzus. Saludos, hermano, hasta la ciudad capital. Saludos a Hugo Roots. Saludos al hermano Alex Cano, que está por ahí también. Buenísimo, mando hasta los Estados Unidos. Saludos, saludos. Saludos, Luzbin. Masá. Buenísima onda, hermano. Saludos a toda la raza. Saludos a
Saludos a Coca de Producer, también de San Andrés Petén. Vamos a seguir entonces con más música, por supuesto. Municipalidad de Flores Petén. Agenda Cultural Virtual. Bueno, y seguimos con más música y es momento de una pequeña intervención y agradeciendo a más de 300 personas que ya nos están viendo a través de este live. Y de igual forma, antes de iniciar con la pequeña entrevista que tenemos para Paradise, para conocer más de su historia, trayectoria y sorpresas que tienen para, preparados para cada uno de los fans, ¿verdad? Porque sabemos de que tienen una lista de seguidores y que cada día va creciendo. Y les pedimos a cada uno que puedan compartir esta transmisión para poder llegar a más de 500 vistas. Sabemos de que hay muchas personas que están en casa, que les gustaría llevar ratos de alegría y distraer un poco, como tú lo decías en el transcurso de la transmisión, hay muchas personas que necesitan esos mensajes de fe, de esperanza. Y en estos momentos donde más hay personas con esa zozobra en sus corazones, podemos alegrarles la noche y compartir de más reggae. Buenas noches, Tony. Buenas noches, un gusto. Sí, nosotros estamos muy contentos de que nos tomen en cuenta en actividades como estas, porque sabemos que podemos alegrarle esos minutos, esa hora, a mucha gente que hoy está pasando por esta terrible situación. Y poder llevar ese poquito de alegría, de música, de que puedan bailar, cantar en sus hogares, de pasar un momento agradable. Y, por supuesto, a la municipalidad también por hacer este tipo de eventos que yo sé que a muchos les alegra y les cambia el día. Muy bien, yo sé que todas las personas que tenemos en audiencia a través de este live quieren conocer el nombre. O hay quienes lo conocen, pero hay muchas personas que durante la transmisión han comentado que son de diferentes partes a nivel nacional e internacional, poder conocerlos a cada uno de los que nos acompañan el día de hoy. Comentabas que el grupo no está completo, ¿verdad? ¿Hace falta? Sí, hace falta una parte de la banda, como son instrumentos de viento, guitarra, que no pueden estar por la misma situación, pero que de una u otra forma, como se lo digo, yo sé que están con nosotros y ojalá que de repente ya más adelante podamos juntar nuevamente toda la banda y pues hacer un show pues un poquito más especial. Bueno, voy a ir mencionando nombres y de repente ustedes pueden mandar un saludito en cámara para que los vayan conociendo. Vamos a mencionar a Melvin Ochaeta, quien es el del teclado. Un saludito. A Ángel Ochaeta de percusión. También está Rosendo Chu bajo. Y tenemos a José Francisco Ochaeta en batería. Cabe mencionar que José Francisco fue el fundador del grupo, que en el transcurso de la transmisión vamos a ir comentando cómo fue que nació la idea de crear a Paradise Reggae Band. Y también tenemos a Tony Mann como vocalista de la banda. A ver, estábamos comentando que Paradise tiene aproximadamente 11 años de trayectoria y estará cumpliendo esos 11 años adorados y también trabajados, porque sé que una carrera artística pues no se hace de la noche a la mañana y ha sido días de desvelo, días de dedicación, trabajo arduo. Y este 25 de septiembre, ¿verdad? Estarán cumpliendo sus 11 años como Paradise Reggae Band. Entonces, quisiera que nos contara toda la audiencia cómo fue, de dónde nació la idea de crear este grupo. Claro que sí, pues Paradise nace de una idea de mi hermano en la batería, de hacer un poquito de música, porque mucho, bueno, ya hemos platicado esta historia, pero no está de más de toda la gente que nos está conociendo. No, muchos de nosotros músicos, pues crecimos en diferentes agrupaciones tropicales y de otros géneros. Venimos de la descendencia de don Salomón Ochaeta, de la Niña Petenera, de los cuales mis hermanos pues fueron parte también de esa orquesta. Yo pertenecía a otras bandas de la familia Mazá también. Y así,
Pero todos, en San Pancho es un lugar donde se escucha mucha música caribeña, sobre todo el reggae. Y pues estábamos haciendo tropical, pero realmente lo que nos gustaba a nosotros era pues el reggae. Y un día dice mi hermano, pues hagamos algo, o sea, de hobby nada más, algo para pasar el tiempo. Y lo hicimos con algunos músicos que ya no están con nosotros y nos juntamos a ensayar y hicimos 5 canciones. Con esas 5 canciones tocamos en un restaurante y nunca pensamos la aceptación de la gente, nunca creímos que iba a ser tan fuerte la aceptación y fue tanta que esas 5 canciones las repetimos hasta 4 veces. Porque, y esas mismas canciones, porque solo esas canciones teníamos entonces, y la gente pues nos apoyó. Y el amigo que nos trajo, el chofer, casualmente nos menciona por qué su nombre en inglés, por qué Paradise, porque como les comentaba, eso nació de una idea de juntarnos y ya, y un día pues le pregunta, muchacho, ¿qué nombre le ponemos a la banda? Entonces dice, pongámosles Paradise, porque mi hermano casualmente vivía en un barrio que se llama El Paraíso, en San Francisco. Y dice, pongámosle Paradise, Paradise Band. Y le fue quedando así, y pues ya no le pudimos quitar el nombre, ¿no? Ya se quedó como Paradise, o Paradise Band, y pues hasta ahorita, gracias a Dios, la aceptación sigue siendo la misma, y el apoyo de toda la gente de San Franciscana, de toda la gente de todo el Petén y de mucha gente de diferentes de la ciudad y de diferentes países nos apoya. Quisiera decirte un nombre y se me viene a la mente de previo a la plática que tuvimos y es el restaurante Friendship. Entonces quisiera que nos contaras, tú ya estabas mencionando de que esas canciones ustedes las repetían y las repetían, pero quisiera que nos contaran cuál fue su experiencia en su primera presentación. Sí, este restaurante lo tenía mi tío, Rafael Achata, por si nos está viendo por ahí. Lo tenía mi tío y decidimos ahí hacer, creo, un 25 de septiembre, decidimos hacerlo ahí porque era de la familia y pues era un lugar que en ese entonces era como que el lugar más famoso del pueblo, ¿no? Entonces lo hicimos ahí y ahí fue donde nació esta historia que hasta hoy va a cumplir 11 años. Y sabemos de que ustedes como banda, de que nació de la idea de su hermano, y 3 hermanos se juntaron y tuvieron ese mismo ideal de poder armar un grupo de reggae como hobby, no sabían hasta dónde iban a poder llegar. ¿Ustedes no se imaginaban en su momento que iban a abrirle a bandas tan conocidas como Los Cafres, Godwana y Cultura Profética, que son bandas reconocidas a nivel mundial? Y nosotros como departamento, en verdad, estoy... Y lo digo por mí, y sé que todas las personas que nos están viendo de igual forma tienen ese mismo sentimiento de orgullo de saber de que un grupo que nació en nuestro querido San Pancho haya podido abrir conciertos a bandas tan reconocidas. Cuéntenos cuál fue su experiencia. Oh, esto a veces estremece un poquito poder platicar de esto porque, como tú lo decías, fue algo que nosotros jamás imaginamos, o sea, siempre vimos en videos y en la televisión a bandas como tú decías, Cafres, Gondwana, Non Palidece, Cultura Profética, Zona Ganja, infinidades de bandas latinoamericanas de las cuales nosotros nos crecimos escuchando. Y nunca, y de hecho con esos covers fue que empezamos nosotros como música, con covers de Gondwana, Verde, Amarillo y Rojo, Antonia, que hasta la fecha las seguimos tocando porque son canciones que nos piden. Y si no las tocamos, pues no me complaciste con tal canción. Entonces, y llegar, cuando nosotros llegó la primera experiencia de abrirle a, creo que fue a Gondwana, creo. Sí, y por supuesto, gracias a músicos que nos acompañaron aquel entonces, que ya por motivo de fuerza mayor ya no están con nosotros, como el amigo Emilio Aguilar, el Poke, que por ahí lo vimos conectado, a Matus, Andrés Aguilar, bueno, yo si me escapo, no puedo mencionar a tantos, se nos alarga la noche, pero gracias a ellos también hicimos un excelente equipo, una excelente banda que hoy por hoy, pues
suena en diferentes departamentos. Y como te decía, abrirle a esas bandas para nosotros fue un sueño, llegar a esos mismos escenarios. Yo creo que una de las experiencias más maravillosas fue hace 2 años que participamos en un festival internacional de reggae, donde estuvimos con bandas de Jamaica, Cultura Profética, infinitas bandas que nosotros jamás imaginamos poder compartir escenario con ellos, y ver la humildad de algunas bandas fue para nosotros fue impresionante. Incluso esa misma vista que ustedes tuvieron, ese mismo panorama de festivales a nivel internacional, fue lo que promovió también que en el municipio de San Francisco se pudiera seguir esta misma línea de festivales. Todos conocemos y sabemos y esperamos también en tipo diciembre, cuando ya todos mencionan el Reggae Fest. Claro que sí. Este año se va a mencionar, se va a celebrar el Reggae Fest. La situación actual, pues tal vez no lo va a permitir hacerlo como lo hemos hecho todos los años, que es un festival que reúne a más de 2.000, 3.000 personas. Pero seguramente lo vamos a hacer. Seguramente lo vamos a hacer, ya sea a través de Facebook, pero de que va a haber el Reggae Fest, lo vamos a llevar hasta sus hogares. Qué bueno que ustedes puedan tener ese mismo sentimiento y que a través de los años ustedes pues lo sigan promoviendo a las nuevas generaciones, ese sentimiento de vivir esta música de reggae, porque sabemos de que cada género pues tiene su estilo también y tiene su forma de vivirlo y de sentirlo, y tal es el caso de reggae. Es un género también muy especial y que llega a tocar los corazones de las personas. Claro, esto a veces es un poquito difícil llevar un género porque a veces lo más comercial es para algunos es el camino más, por decirlo así, más fácil, por decirlo así, porque es más, es la misma palabra le dicen, más comercial. Pero llevar un género como, creo que lo voy a explicar, como rock, como reggae, es bastante difícil, ya que son diferente, por decirlo así, no sé cómo explicarlo, pero es para un tipo de personas. Entonces es bastante, bastante difícil, porque el camino es más angosto. Claro, y hablando de música, hablemos de Planeta Verde. Hablemos del primer disco que Paradise Reggae Band lanzó para todas las personas. Y quisiera que nos comentaras, ¿cuándo fue que lanzaron ustedes su primer disco? Si no estoy mal, creo que ya tenían como 3 años fundada la banda. ¿Y cuál fue su sentimiento como grupo? Planeta Verde nace en el 28 de septiembre, si no estoy mal, del 2009. Fue un disco que para nosotros fue el que marcó la historia de la banda, porque fue un disco que pegó mucho con el tema, por ejemplo, Luz de mi Vida. Es un tema que hasta ahorita tiene más de 1 millón de visitas en YouTube. Es para nosotros es el disco que nos ayudó demasiado. Hay canciones que nos han ayudado mucho como banda en este camino. Y hablando de canciones, a toda la audiencia que ya está con nosotros en la transmisión y que están comentando, yo voy a decir un pedacito de letra y de repente los que están ya activos pueden comentar y a ver si ustedes pues despuesito nos pueden complacer también. Y sería, vamos a ver, tú eres la chica que siempre soñé, buscaba pasión y contigo la encontré. A ver quiénes ya están comentando que puedan decir el nombre de la canción. Tú eres la chica que siempre soñé, buscaba pasión y contigo la encontré. Vamos a dar unos segunditos, sabemos de que hay mucha gente que ya está conectada con nosotros. Y hablando de esta canción, antes de decir nombre, esperemos a que la gente lo pueda comentar. Sabemos de que esta canción fue la patadita de la buena suerte, las que lo llevó al estrellato total y tuvo más de 1 millón de vistas. Sí, esta canción, como tú lo decías, fue la canción que a nosotros nos ayudó tanto, tanto, que nos llevó hasta, fue impresionante, tuvimos la oportunidad de viajar por la Riviera Maya, llegar hasta Cancún, México, y llegar a Cancún, México, y ver a la gente que corea Luz de mi Vida, para nosotros fue impresionante,
ver la aceptación de la gente y ver hasta dónde llegó esa canción, y para nosotros fue pues, increíble. Tenemos ya muchos comentarios, de repente nos pueden hacer favor de subir para ver quién fue el primero en comentar. Vamos a ver. Juan Carlos Gutiérrez, luz de mi vida. Gracias a todos los que están comentando, a Eduardo Romero, a Marisela. Vamos a ir bajando. Astrid Villalobos, Bianchi Hernández, Ever Saúl, Ligia Ivette, Nato Pérez. Gracias a todos, a Ronnie Solís, felicitaciones, amigo, adelante, Ángel Palacios. Sabíamos de que la gente iba a poder comentar porque es una canción muy conocida, y hablamos del video, ¿se grabó acá en el área central? Sí, se grabó parte de San Francisco, parte de San José, y también aquí en el área central, aquí en la ermita, también en Playa del Pueblo. También hay varias tomas, pero más que todo ha sido aquí en Petén. Tony, y hablando ya de música, de género, ya hablamos del disco, de sus presentaciones, que ustedes ya tienen más de 11 años porque ya están prósperos a cumplirlos, de trayectoria. Para ti, ¿qué es el reggae? ¿Cómo podrías describirlo a la gente que nos está viendo? ¿Qué te puedo decir? El reggae cambió mi vida realmente. Me hizo llegar a un punto donde jamás pensé llegar como artista, por decirlo así. Pues algo que marcó mi vida realmente. Realmente marcó mi vida y me ha hecho muchos sueños realidad. Hay muchos jóvenes que están viendo esta transmisión que seguramente tienen esa espinita de poder ellos formar su grupo también o unírselos o les ha gustado demasiado este género. ¿Qué mensaje les podría dar usted a toda esa juventud? Independientemente del género que los que quieran hacerlo, háganlo, muchachos. El camino es bastante difícil. Yo sé que muchas bandas no me dejarán mentir. El camino es bastante difícil. Caídas bastante fuertes. Nosotros hemos tenido muchas caídas. Nos desaparecimos casi por 2 años, 1 año. Y la gente preguntándonos, porque ni siquiera tuvimos el valor de despedirnos o decirles nos vamos a distanciar por tanto tiempo, porque no queríamos hacerlo realmente. No queríamos de despedirnos de la gente. Sin embargo, gracias al apoyo de toda esa gente que siempre nos escribía en nuestra página, decía, ¿cuándo van a estar adentro? ¿Cuándo van a estar otra vez en escenario? ¿Cuándo van a hacer más música? Decidimos volver y aquí estamos. Como te digo, a toda la gente que tiene la gana de hacer su banda y de hacer música, hágalo, muchachos. Hágalo. Pero háganlo con el corazón y seguramente algo bueno va a pasar. Muy bien, y hablando de volverse a activar como grupo, sabemos que este 14 de febrero ustedes, Paradise Reggae Band, lanzaron su sencillo Te Burlas de Mí. Y es algo curioso porque en un pleno 14 de febrero lanzaron una temática diferente a los Días de los Enamorados, a un Te Burlas de Mí. Cuéntenos, ¿cuál es su experiencia? Pues esta canción nace de un gran amigo, Maynor Góngora, que seguro que nos está viendo por ahí. Esta canción a nosotros nos las presentó, nosotros hicimos todos los arreglos, y es una canción que realmente nos gustó mucho, 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 y nos gustó mucho trabajarla. La trabajamos con nuestro amigo Alex Cano en AC Records. Es un tema que fue totalmente diferente a lo que veníamos haciendo, porque fue algo, podría decirle, algo tan duro lo que podemos vivir no solo los hombres, sino las mujeres también. De nuestras parejas, y pues, pero lo quisimos volver a la vez un poco divertido, ¿no? Para verlo, para verlo de la otra cara de la moneda. Abrieron la herida y la volvieron a cerrar ese mismo día. La volvimos a cerrar, pero con risas. Es lo mejor de todo. Y es así como en risas que hemos estado pasando esta noche, tan alegre, tan amena con ustedes. La verdad agradecemos esa invitación, el aceptar que ustedes estuvieran con nosotros pese a las circunstancias, en el clima en el que estamos, a las fallas que podemos tener técnicas y a todo lo que llega a suscitar en pleno en vivo, ¿verdad? Y la verdad agradecemos de que ustedes nos puedan acompañar, acepten esa colaboración y podamos llegar a todas esas personas que a través de nuestra agenda cultural virtual tratamos de entrar a sus hogares. La verdad agradecemos de que ustedes sigan nuestra página como Municipalidad de Flores y lo puedan compartir, que lleguemos a más personas para que todos se puedan alegrar con la música del reggae
y puedan seguirles también a ustedes. También sabemos de que ustedes tienen una página en YouTube, tienen página en Facebook. Sí, claro, nos pueden encontrar en YouTube como Paradise Reggae Band Guatemala, igual en nuestra página de Facebook como Paradise Reggae Band Guatemala, y poder sumarnos a este movimiento reggae guatemalteco, reggae petenero. Bueno, y a todas las personas que ya están un poquito desesperadas por escuchar más música, sabemos que nosotros también acá con ellos, nosotros ya queremos dejarlos cantar, como dice Jaime Velarde, pero antes de iniciar con la música, con el reggae, quisiéramos darle un anuncio a todas las personas que nos están viendo. Y Tony, te quiero preguntar, ¿tú ya descargaste la nueva aplicación de la Municipalidad de Flores? Claro, ya la descargué porque es una aplicación que se la recomiendo mucho. Vayan, va a ayudar a todos los comercios y a nosotros mismos, que nos puede facilitar en esta cuarentena, más que todo que estamos encerraditos, nos puede facilitar a la hora de comer, a la hora de merendar algo, nos va a facilitar mucho y por supuesto ayuda a las pequeñas empresas a generar pues lo que tanto hace falta en estos tiempos. Yo sé que muchas personas han visto unas cintas en plena transmisión de la nueva aplicación de Flores Eats, que es una aplicación promovida por la Municipalidad de Flores en apoyo a todos los comercios formales e informales de comida del área central de Petén. Así que si usted es fundador, propietario de un negocio, puede registrarse. Es tan sencillo que en menos de 5 minutos usted ya puede tener registrado su negocio para que las personas puedan visitarlo, y usted como usuario también puede visitarlo. Si un día no sabe usted a dónde pedir, usted puede entrar a Flores Eats y buscar comida en diferentes especialidades. Tenemos parrilladas, hay antojitos. Desde la persona que vende, tiene su venta de tortillas, puede también promocionarse. Esta aplicación es a beneficio de todas las personas que tienen sus ventas de comida, y sabemos de que como Municipalidad de Flores nos preocupamos por los sectores vulnerables ante esta crisis, que sabemos de que son momentos difíciles, Tony. Es momento de enviarle fe y esperanza, pero también de apoyarles a todas esas personas que sabemos que están en situaciones difíciles, y queremos apoyarles en este momento. Así que si ustedes pueden descargar la aplicación de Flores Eats, les hacemos la cordial invitación para que usted pueda buscar en el directorio o bien pueda registrarse. Tony, te agradezco por la entrevista. Seguimos con más música con Paradise Reggae Band. Iniciamos. Municipalidad de Flores Petén. Agenda Cultural Virtual. Municipalidad de Flores Petén. Agenda Cultural Virtual. Seguimos con más reggae music. Mujer, eres la luz de mi amor, reflejas mi corazón, te quiero junto a mí. Mujer, eres la luz de mi amor, reflejas mi corazón, te quiero junto a mí. Tú eres la chica en que siempre soñé, buscaba pasión, contigo la encontré, oh sí. Reflejas amor en cualquier lugar, el fuego de amor se encenderá, oh sí. Mujer, eres la luz de mi amor, reflejas mi corazón, te quiero junto a mí. Mujer, eres la luz de mi amor, reflejas mi corazón, te quiero junto a mí.
amor, baby, somos trío. Basta una mirada y tomas todo mi control. Mientras tú sigas siendo mi vida, oh sí, mi cuerpo y mi mente serán sol para ti, oh sí. Mujer, eres la luz de mi amor, reflejas mi corazón, te quiero junto a mí. Mujer, eres la luz de mi amor, reflejas mi corazón, te quiero junto a mí. Dígame ahí, ¡fuera! Tú eres la luz de mi vida, la luz de mi amor, por donde tú vayas te encontraré. Oye mi nena, te digo yo, te amo mi nena y te amo mi amor. Mujer, eres la luz de mi amor, reflejas mi corazón, te quiero junto a mí. Mujer, eres la luz de mi amor, reflejas mi corazón, te quiero junto a mí. Mujer, eres la luz de mi amor, reflejas mi corazón, te quiero junto a mí, te quiero junto a mí. Gracias, gracias. Seguimos entonces. Saludos a Aurorita Pinelo, a Doris Montejo también que está por ahí. Saludos a, al primo Edwin Quichán. Saludos, saludos, primo San Panches. Nos vamos entonces con más música. ¡Vámonos! ¡Oh! Quiero llevarte a las estrellas y en lo alto quisiera besarte. Living up, living up, living up, living up. Me desespero al no tenerte, oh mi baby, abrázame fuerte. Living up, living up, living up, living up. Y es tan grande el amor que siento por ti. Tú eres mi vida, eres mi existir, no puedo vivir. Yo ya sin ti a veces me siento morir. No digas no, por favor, no tengas miedo, mira, ámame mi amor. Living up, living up, living up, living up. Al conocerte quise tenerte, tú te clavaste precisa en mi mente. Living up, living up, living up, living up. Y es tan grande el amor que siento por ti. Tú eres mi vida, eres mi existir, no puedo vivir. Yo ya sin ti a veces me siento morir. Y es tan grande el amor que siento por ti. Tú eres mi vida, eres mi existir, no lo puedo vivir. Yo ya sin ti a veces me siento morir. Y cuando al fin estemos tú y yo por siempre, que mi alma siempre tú estarás latente. Y cuando al fin estemos tú y yo por siempre, que mi alma siempre tú estarás latente. Quiero llevarte a las estrellas, lo alto quisiera besarte. Living up, living up, living up, living up. Me desespero al no tenerte, oh mi baby, abrázame fuerte. Living up, living up, living up, living up. Y esa entrada del amor que siento por ti. Tú eres mi vida, eres mi existir, no puedo vivir. Ya sin ti a veces me siento morir. Y es tan grande el amor que siento por ti. Tú eres mi vida, eres mi existir, no lo puedo vivir. Ya sin ti a veces me siento morir. Y cuando al fin estemos tú y yo por siempre, y en mi alma siempre tú estarás latente. Y cuando al fin estemos tú y yo por siempre, mi alma siempre tú estarás latente. Y es tan grande el amor que siento por ti. Tú eres mi vida, eres mi vida, ya no puedo vivir. Yo ya sin ti a veces me siento morir. Y es tan grande el amor
ti tú eres mi vida. Eres, no lo puedo vivir. Yo ya sin ti a veces me siento a morir. Y cuando al fin estemos tú y yo, y en mi alma siempre tú estarás latente. Aún no. Y cuando al fin estemos tú y yo por siempre, y en mi alma siempre tú estarás. Tú estarás. Seguimos saludando a toda la banda que está en casita, disfrutando de buena música, de buen ambiente. Saludos, saludos. Vamos entonces con un saludo por ahí a Ener, ¿cómo es? A Ener, ¿cómo se llama? Vamos entonces. Saludos a Alberto Trujillo, buenísima onda. Luis Germán, buenísima. Vamos entonces con más música. Luis Germán, Chatá, Orozco, buenísima onda. José Pinelo, Alberto Trujillo, buenísima onda por acompañarnos esta noche. Vamos entonces con más música. Vamos con esta rolita que se viene por ahí. Un poquito de mensaje real, un poquito de mensaje que hace falta ante esta situación. Ajá. Ya no confundas más a este pueblo que quiere paz. Ya no disfraces más, tus problemas están de más. Pero qué fácil resulta dar una mentira para empezar. O si sientes de justicia hay el problema, la impunidad. Vuelve. Pueblo que quiere más, ya no disfraces más, tus problemas están de más. Pero que fácil resulta dar una mentira para enmendar. O si tanta sed de justicia hay, el problema la impunidad. Si estás harto de tanta violencia, por eso yo quiero que piense. Si estás harto de tanta violencia, une tu mano si tú quieres paz. Une tu mano con toda tu fuerza. Une tu mano si tú quieres paz. Ven y busquemos nuestra resistencia. ¡Wey! De tanta impotencia, ven y reclama ya el olvido y la indiferencia. Pero que fácil resulta dar una mentira para enmendar. O si tanta sed de justicia hay, el problema la impunidad. Seguimos entonces, saludos a toda la banda
que sigue conectada, que sigue escuchando música a través de esta página de la municipalidad. Saludos a Víctor Peche, dice. Un placer, amigo. Gracias por complacer. Buenísima onda. Vamos entonces con más música. Saludos a Susi Paz. Saludos a toda la gente. A toda la gente que está viéndonos por ahí en su casita. Vámonos con más rolitas entonces. Ya casi en la recta final de este show que la municipalidad le trae. Y nosotros contentos de venir aquí a compartir con ustedes. Vamos entonces. No!
yo no quiero esperar más. Reggae music. Vamos entonces, seguimos entonces con más música. Saludos, saludos. Gabriel Sebastián dice hasta Toluca, México. Vamos entonces con más, por supuesto. Daniel Varillas. Ashley Guardado, saludos, 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 saludos. Saludos a toda la bandona que está fuera del Petén, extrañando, por supuesto, a este bello departamento y a este bello país. Entonces, nos vamos con esta rolita que se viene por ahí. Vamos entonces con esta rolita que se viene por ahí. Por ahí siempre nos han pedido esta rolita, este cover. Así que lo vamos a complacer. Por ahí nos la estaban pidiendo. Oh, 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 yeah, I'm Mr. Reggae Ambassador, hey. Oh, 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 yeah, I'm Mr. Reggae Ambassador, hey, yeah, yeah. Deme reggae music sin ninguna condición. No importa el estilo, no importa la canción. Por donde y este, eres tu embajador. Deme reggae music, ambiente y emoción. Oh, 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 yeah, I'm Mr. Reggae Ambassador, hey, yeah, yeah. Oh, 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 yeah, I'm Mr. Reggae Ambassador, hey. Viene del Caribe y viene de Kingston. Viene de Jamaica, fuego, música y amor. Baila África, que es lo que es de Japón. Bailándolo si sabe lo que es el amor. Oh, 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 yeah, I'm Mr. Reggae Ambassador, hey, hey, hey. Oh, 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 yeah, I'm Mr. Reggae Ambassador. Oh, 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 yeah, I'm Mr. Reggae Ambassador. Oh, 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 yeah, I'm Mr. Reggae Ambassador. Reggae music, stop. Todos preguntan si es la misma canción como gran música desde un pequeño país. Cuando de esta música ya no puedo parar. Música muy grande de un pequeño país. Oh, 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 yeah, I'm Mr. Reggae Ambassador, hey, hey, hey. Whoa, 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 yeah, I'm Mr. Reggae Ambassador, hey. Whoa, 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 yeah, I'm Mr. Reggae Ambassador. Well, well, well. Whoa, 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 yeah, I'm Mr. Reggae Ambassador, hey. Te toma aquí, te toma allá. De donde, donde vas, ando te esté. Mr. Reggae Music, pa, me quedo aquí. Todo lo que quiero es ritmo reggae. Whoa, 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 yeah, I'm Mr. Reggae Ambassador. Hey, yeah, yeah, yeah. Whoa, 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 yeah, I'm Mr. Reggae Ambassador. Whoa, 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 yeah, I'm Mr. Reggae Ambassador. Reggae Music time. Whoa, 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 yeah, I'm Mr. Reggae Ambassador. Well, well, well. I'm Mr. Reggae Ambassador, well. Whoa, 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 yeah, Mr. Reggae Ambassador. Take it down, 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 take it down, 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 down. Yeah, yeah, yeah. Claro que sí. Ya con esta canción nos vamos a despedir. No sin antes agradecerle a la Municipalidad de Flores por darnos la oportunidad de estar aquí en este en vivo. A cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares, por permitirnos transmitir nuestra música, por todo su apoyo, por todo su apoyo. Y no se les olvide bajar la aplicación de que te les brinda la Municipalidad. Esta aplicación ayuda mucho al comercio y les ayuda a cada uno de ustedes para no salir de casa.
y pedir pues diferentes tipos de alimentos o bueno, muchas cosas que pueden ustedes encontrar ahí. Con esta canción nos vamos a despedir, agradeciendo nuevamente a la municipalidad, agradeciendo a toda la gente, cada uno de ustedes en sus hogares, por cada mensaje, por cada apoyo que nos dan. Nos vamos con esta rolita que se viene por ahí, dedicada a todos los amores, a todos los amores que ya no están con nosotros, y no solo de amores de pareja, sino también familia, a todas las personas que de una u otra forma no están aquí. Y como le recalcaba hace rato, a don Julio Sosa. Aunque no estés aquí, te recuerdo como si estuviera frente a mí. Te quiero hoy decir que aunque estés tan lejos, en mi recuerdo siempre vas a vivir. Junto a ti, todas esas charlas frente al mar, nunca voy a olvidar tu sonrisa, mi corazón siempre habitará. Aló, no, no, ya ha pasado tiempo, pero mi corazón estás muy, muy adentro. Me duele recordar, pero de mi fe. Yo junto a ti, todas esas charlas frente al mar, nunca voy a olvidar. Siempre en mi corazón. Un poquito de reggae. ¡Nos fuimos! Y estás, estás muy adentro. Oh, oh, oh. ¡Gracias! Municipalidad de Flores Petén. Agenda Cultural Virtual.